Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, como habéis visto por el título, soy un haul de primor. Sí, es el primero del año que os enseño. Y es que hubo una semanita que pusieron promociones, ya sabéis que desde que empezaron navidades, mucho antes, casi desde Black Friday, han ido lanzando promoción tras promoción tras promoción. Se han acabado navidades y han empezado rebajas. Y en una de estas ocasiones la verdad es que había una marca 3x2 que me hizo tilín. Y bueno, hablando con Alicia, a ella le pasó lo mismo. Dijimos, hacemos un pedido conjunto, así entre las dos llegamos al gasto mínimo, que son 20 euros a contrarreembolso, y fuera. Y así pasó, pues que miras, y al final, caja. Así que nada, si queréis saber qué cositas son las que he comprado esta vez con la promo 3x2, y a precio normal una marca que estoy repitiendo con ella porque me ha encantado, quedaros que empiezo. Vale, primero que nada deciros que la marca con la que repito producto es la marca Kalos. Vale, Kalos Cosmetics. A ver si los focos no nos dejan ver algo. Vale. Y es que yo en el último pedido a Primor cogí esta misma mascarilla de 1 kilo por 2,99. Es de la gama de aloe vera, hidratación, regeneración para el cabello. Y deciros, bueno, yo la cogí, digo, no será muy buena. Si no está mal, pues por lo menos que me haga efecto tipo como cuando te pones el suavizante, no la mascarilla, sino suavizante, por lo menos para que se quede desenredado y fácil de peinar al salir de la ducha, digo, me sobra. Total, por 3 euros, no me esperaba gran cosa. ¿Cuál ha sido mi sorpresa al probarla? Que me ha encantado. Que la mía me falta un poco así, o sea, aún me queda más de la mitad. Pero es que me ha gustado tanto que ya que hacía pedido Primor tenía que aprovechar para reponerla, porque te deja el pelo súper hidratado, súper suave. Cuando ya te lo has secado con la toalla y todo eso, te pasas el peine y queda súper... una sensación muy muy buena. Hay mascarillas de Garnier de Original Remedies que son 5 euros, 400 mililitros, que me hacen el mismo efecto que esta, que vale 2,99 y es 1 kilo. O sea, es 1 kilo, son 1000 mililitros que pone aquí de mascarilla. O sea, esto es enorme. Así que tengo una en un baño y ahora esta se va al otro. Y deciros que os enseño otro bote. Sí, tengo dos, porque me ha gustado tanto que por 2,99 le he cogido un bote de mascarilla a mi madre, porque creo que con esto tiene para un año entero. Así que esta marca os la recomiendo. Sé que han sacado muchas líneas nuevas, la verdad es que había muchas agotadas cuando yo hice el pedido. La de cereza me llamaba muchísimo, había una también de caviar, pero no quedaban. Entonces dije, mira, esta la he probado, esta me gusta, es barata, ya probaré en otra ocasión. De momento voy al grano, voy a lo que sé que me va bien y ya probaré en otro pedido. Así que he cogido dos, una para mí para reponer y otra para darse a mi madre, o sea que imaginaros si me gusta. De la misma gama y la misma marca, lo que he hecho esta vez ha sido también pedirme el champú. El champú, conforme veis también, es un litro de champú. 2,99. He cogido la misma aloe, la misma gama. Me ha gustado la mascarilla, pues he dicho, vamos a probar con el champú. Yo normalmente pues siempre uso alguno de Original Remedies, el de Mercadona, el liso, el de anticrespamiento, cabello teñido, dañado. La mascarilla me ha gustado, os digo, tanto, y os lo repito y parezco un poco cansina, pero es que por 2,99, de verdad, tenéis que probarlo, porque es que yo tengo el pelo seco, teñido, ahora lo llevo recogido porque me tengo que dar el tinte y ya mis canas salen como antenas, entonces ya no puedo llevar raya, y me ha gustado, y es que, fijaros, un litro de champú. Champú aún todavía no lo he probado, pero si es parece a la mascarilla, me va a ir ideal, así que uno para mí y uno para la mamá. Y ahora sí, aparte de reponer estos básicos que sí o sí tenía que coger, pues ya os enseño el 3x2, que fue por lo que hice el pedido también, que fue lo que nos picó la curiosidad y decimos,
Va, venga. Dos, tres por dos rápido cada una y listo. Ha sido por estos productos de Fancy Handy. Se han puesto súper famosos. Yo la verdad es que no iba a caer en ellos, porque lo he visto tanto por Instagram, que ha acabado de los productos. La verdad es que hasta algo decir. Madre mía, está todo el mundo con estos productos. Jolín, todo el mundo los está comprando. Voy a esperarme a ver que alguien diga algo de ellos, a ver qué tal van, antes de lanzarme al ansia viva. Pero mira, pues en un 3x2, los productos son a 2,99 y dices, por 6 euros. Tengo 3 productos porque me han regalado uno. Pues tampoco me estoy arruinando ni estoy perdiendo mucho, así que vámonos a probar. Y bueno, deciros que el primero que os enseño es este. Es un serum facial de algas marinas. Creo que solo está este, o no sé si hay algún otro modelo. Y la verdad es que fui a ver pim pam pum pum pum, me hice un 3x2 rápido, tres cositas, y la verdad es que no me entretuve mucho porque no quería mirar las otras marcas que estaban en 3x2 para no caer. Viene en forma de estrella de mar, viene así, son 30 gramos de producto. Y pone que entre los principales ingredientes las algas marinas estimulan y mejoran la circulación de la sangre, consiguiendo revitalizar y reafirmar la piel. Veremos. Desde luego el envase es una preciosidad. Es barato, trae bastante cantidad. Sí, también he caído. Otro de los productos que cogí de la marca es esta crema facial. Es de cactus. Sí, crema facial con extracto de cactus. Aplica sobre la piel limpia, mediante un masaje hasta su total absorción. Pone que es para pieles secas y con un poco de deshidratación, para pieles que necesiten mucha hidratación. La verdad es que mi piel es seca y últimamente del frío trabajo en una tienda, pero claro, en algún momento que tengo que mirar, tengo que salir para el taller, está descubierto, está todo abierto, hace mucho frío, de entrar y salir la verdad es que la piel la tengo muy reseca, igual que las manos, las tengo todas llenas de cortecitos. Tengo ahí un bote de crema y la verdad es que mi piel está bastante perjudicada. Entonces le dijo, bueno, crema facial, 2,99, el bote es un cactus, que es una monería. Dije, pues vamos a probar a ver qué tal va. Ya os digo que voy a empezar a probarla ya mismo y conforme me vaya os hago una review rápida para ver qué tal los productos, porque yo solo veo compras, pero de momento hablando de ellos no he visto. Y el último producto para hacer el 3x2, la verdad es que había otra cosa que me llamaba, había una mascarilla, había un contorno de ojos, había un montón de cosas. Pero realmente me puse a pensar, a ver, ¿vas a utilizarlo? Tengo más mascarillas, tengo más limpiadores, tengo más cosas aún sin utilizar de reserva. ¿Qué es lo que más utilizo? Agua micelar. Así que he cogido este agua micelar para maquillaje resistente al agua, waterproof, contiene 300 mililitros, el precio es 2,99 y aparte me gustó muchísimo, 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 que viene con tapón y flush, 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 flush. Coges así, lo pones un algodón y te lo pasas, nada de estar mirando ni nada. La verdad es que justamente este envase fue una de las cosas porque también decidí coger el último producto como 3x2. Estoy mirando que no se abre para rellenar, una putada, porque si no luego pones el agua micelar de Garnier y listo, pero bueno, ya me las apañaré. Y bueno, pues cogí este agua micelar para completar el 3x2, es de la misma marca, ponía que era bastante buena, que dejaba la piel bastante fresquita, nada pegajosa. Así que voy a probarla porque la mía le queda un culín. Y ya os digo que os haré una review rápida de estos 3 productos para ver cómo van. Y nada, que hasta aquí las cositas que os tenía que enseñar, que ya habéis visto que ha sido un pedido ultra rápido, económico, con pocas cosas, pero cosas un poquitín con cabeza. Que nada, que son cositas que os recomiendo, sobre todo el champú, esa mascarilla, de verdad, sí, soy pesada. Pero por 3 euros, si vais a Primor o pedís, probadlo, no perdéis nada y os va a encantar, de verdad. Ahí os digo mi opinión, sincera, buena, buena. Y nada, que espero que os haya gustado, que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo y que nos vemos en un próximo vídeo muy, muy pronto.